Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Pues hoy conoceremos una amplia y profunda explicación. Tendremos hoy sobre precisamente cómo se ha fortalecido y desarrollado el sector energético en Nicaragua. Para hablar de este tema tan importante para el desarrollo de nuestra nación, se encuentra con nosotros el compañero Horacio Guerra, director de planificación de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. Compañero, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Albert. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al público televidente. Compañero, pues entender un poquito las dimensiones del trabajo de Natrel, ¿no? Multiplicado y todos los días una comunidad por lo menos entregada, claro, para las familias nicaragüenses. Sí, ya al mes de junio, gracias a Dios y el esfuerzo del gobierno, se ha alcanzado la meta del 97.81% de cobertura eléctrica a nivel del país. Eso representa que más de 6 millones de nicaragüenses cuentan ya con energía eléctrica. Si recordamos en el año 2006, apenas 3 millones de personas gozaban de energía eléctrica. Hoy más de 6 millones de personas en todo el territorio nacional ya cuentan con energía eléctrica. Eso ha significado un gran esfuerzo, un gran trabajo para Enatel, una gran inversión de nuestro gobierno. Hablamos que el gobierno ha otorgado créditos, concedido créditos para el sector energético y que han sido ratificados por la Asamblea Nacional alrededor de 1,000 millones de dólares en este periodo de 2007 al 2019. Una cantidad bastante importante, compañero. Entender lo que significa a nivel, en principio, de extensión, ¿no? Porque se ha ampliado la red, pero también se ha fortalecido. Dentro de esa dinámica, ahora vemos una energía las 24 horas del día. También vemos que ya está en todos los departamentos del país como una realidad tangible para nuestro pueblo. ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, gracias al trabajo cotidiano de la empresa, ¿verdad? Claro. Con el apoyo del gobierno de ir electrificando a diario una vivienda, pues llevar la energía eléctrica a la población, a los lugares más recónditos del país, lo que significa, inclusive en algunos lugares se han tenido que hacer este camino, pues en coordinación con el Ministerio de Transporte, pues se han hecho caminos y se han logrado llegar a comunidades que antes hubiera sido imposible que tuvieran energía eléctrica. Eso significa desde preparar documentos, diseños, logística, claro, contratar empresas, porque una sola empresa no da abasto, pues, claro. O sea, aquí trabajan cientos de electricistas, linieros, construyendo día a día, electrificando el país. Aunque hemos tenido bastante avance, pues ahora estamos llegando a los lugares más lejanos y más difíciles de electrificar el país, pues son las zonas más remotas. Y aunque también se viven nuevos asentamientos se vienen creando, ¿verdad? Entonces también esos nuevos asentamientos se les va atendiendo y se les va suministrando el servicio de energía eléctrica a la población. Compañero, entender cómo se avanza, porque cada año hay una conquista. Usted mencionaba un aspecto muy importante que es desde el año 2007 hasta la fecha, pero en este año 2020 hay metas ya, en principio, alcanzadas. Y conocer un poquito ese ritmo de trabajo del 2020 que ha significado transformación de comunidades para nuestro pueblo. Sí, la meta de electrificación para este año eran 12.223 viviendas, de las cuales ya se han electrificado 8.495, ¿verdad? Y en lo que es los asentamientos, la meta era 6.049 y sí, ya se han alcanzado 4.966 viviendas, para un total de 12.415 viviendas de 13.852 que se tenían programados para este año. Ahí están en pantalla precisamente lo que usted mencionaba, comunidades alejadas de los centros tradicionales urbanos, de los centros poblaciones, pero que son parte, ¿no?, de ese trabajo que ustedes realizan cotidianamente llevando eso que está en pantalla. Claro, y si usted vio ese foco, claro, es parte del proyecto. En algunos países implementaron proyectos de electrificación rural y no incluyeron la instalación ni de medidor ni la instalación eléctrica. ¿Y qué es lo que pasaba? La gente no tenía con qué pagar, claro, la instalación eléctrica ni pagar el medidor.
Aquí en Nicaragua el proyecto cubre toda la instalación eléctrica, de manera que que los habitantes ya solo estén listos para conectar sus equipos, que en cuanto llega la energía eléctrica, pues la gente comienza a comprar su televisor, su plancha, las cosas electrodomésticas que normalmente nosotros hemos tenido toda la vida, pues. Claro. Y ellos nunca han tenido. Y que es parte de esa restitución de derechos, ¿no? Importante ese aspecto que usted detalla, porque es pensar un proyecto directamente para la funcionalidad de las familias nicaragüenses real, ¿no? Sí, este es un proyecto que ha tenido un gran impacto. Conocer un poquito, compañero, los avances, ¿no?, dentro de esa dinámica y cómo hemos avanzado dentro de este proceso de ejecución del año 2020 de Enatrel. Bueno, entre los propios proyectos que son de Enatrel, ahí miramos la cobertura, pues ya la meta del año 2020 es 98.42 y ya la meta alcanzada en junio del año 2020 es 97.81%. Significa que hay más de 1.2 millones de viviendas electrificadas y estos son los 252 de los proyectos que se han ejecutado en este año. Y eso es importante. Allí lo que vemos en pantalla es un flujo de trabajo, ¿no es así? Es decir, 12.223. Esta es la proyección 2020. Sí, la proyección de 2020 eran 13.852 viviendas, de los cuales se han ya realizado 12.415 viviendas. O sea, ya estamos bastante adelantados según los datos. Y lo que ha significado desde la perspectiva de articulación interinstitucional, compañero, llegar a esta cifra, a este periodo del año, ¿no? Prácticamente 7 meses. Sí, y aunque hemos tenido no nos hemos detenido en trabajar día a día, claro. Pues, a pesar de todos los problemas que este año ha sido un año peculiar, pero nosotros hemos continuado trabajando normalmente, pues, haciendo el esfuerzo para cumplir a nuestro pueblo. Y es importante esa aclaración que hace, no ha parado ni un día el trabajo de restituir derechos, ¿no?, a las familias nicaragüenses. Ahí están, la franja roja, 252 proyectos ejecutados para este 2020 y en ejecución 263. Cuando decimos ejecuciones, que ya están andando, ¿no? Sí, ya de una manera ya se cuenta con los materiales, se están trabajando en los diseños, en algunos ya se están construyendo porque es un flujo que va día a día, rápido, pues, o sea, sí. Para construir un proyecto te toma varios meses, ¿verdad? Entonces, okay. Para que vaya entrando uno diario, tenemos que haber preparado de hace varios meses todo ese flujo, como dices vos, todo ese flujo de trabajo para que el día que se vaya a inaugurar, la gente ya tenga con su medidor instalado, porque hasta eso la empresa cubre, pues, nuestro gobierno cubre y paga a la distribuidora el servicio de instalación del medidor, pues, o sea, es un costo que asume nuestro gobierno para garantizar el derecho a la familia. Sí, sino porque recordemos que muchas de estas viviendas son familias bastante pobres, pues, cuando llega no tienen a veces ni para pagar la instalación de un medidor, pues, cuando llega el servicio, ya su vida se transforma, ya pueden implementar negocios, claro. Pueden poner, hay casos, digamos, gente que puso su panadería o puso su ¿cómo que se llama? Sus emprendimientos, ¿no? Es decir, y es importante porque cambia la realidad de las comunidades. Y también ese factor que han contemplado ustedes, sin duda alguna, muy estratégico, directamente la instalación para que solo vayan a usar las familias nicaragüenses, ¿no? Sí, sí, ya como decimos nosotros, cuando hacemos un proyecto ya va en mano, pues ya. Sí, sí. Ya listo para usarse y se le entrega de esas bujías ahorradoras, claro. Ahorradoras para que tienen bajo consumo de energía, pues. Claro que sí, compañero, pues dentro de esa dinámica veíamos en pantalla una lámina de trabajo, ¿no? ¿Cómo se ha avanzado dentro del fortalecimiento de la red de electrificación nacional a partir de la ejecución de proyectos? ¿Cuántos proyectos están ahora mismo en marcha y más o menos dónde están distribuidos? Digamos, en la parte de lo que es el Sistema Nacional de Transmisión, que en Enatrel, por competencia de la ley creadora de Enatrel, sí, tiene sí. La obligación de ampliar lo que es el Sistema Nacional de Transmisión, pues dar mantenimiento y ampliar. Para esto tenemos 11 proyectos que este año finalizan,
Okay. Con una inversión alrededor de 150 millones de dólares. Okay. Es una fuerte inversión. Por ejemplo, te puedo mencionar ampliación subestación Catarina. La subestación Masaya, Benjamín Celedón, pues todo lo que es Masaya era alimentada por una sola subestación. Okay. Se construyó hace unos años una subestación Guanacastillo y ahora viene una tercera subestación que es la subestación Catarina, pues que ya existía pero no tenía el transformador de potencia. Se va a instalar un transformador de 40 MVA en lo que es la subestación Catarina para este año 2020. Igualmente vamos a poner un segundo transformador de potencia de 40 MVA en lo que es la subestación. Estos son los proyectos que hemos ejecutado en 2017-2019, pero en este año 2020 estamos hablando de la ampliación de la subestación a Cahualinca. Vamos a instalar un segundo transformador de 40, ya las obras están avanzadas y para el mes de octubre yo diría que ya se pone en marcha en Managua. En Managua, sí, en el barrio de Cahualinca hay una subestación, tiene un transformador de 25 MVA, el que vamos a instalar es un segundo transformador de 40 MVA. Esto viene para atender lo que es el crecimiento de la demanda de energía eléctrica y aumentar la confiabilidad. ¿Qué significa la confiabilidad del sistema? Pues cuando un transformador de potencia que alimenta miles de viviendas, fábricas, se le da mantenimiento es por todo el día. Entonces, y tener, digamos, hospitales, escuelas, todo el día, sin luz, sin energía. No se puede, ¿verdad? Claro. Entonces, en este caso, está ese transformador para cuando se le dé mantenimiento o cuando falle, si hay un daño, el otro transformador entra a operar. No, los dos van a trabajar en paralelo, pero te da un gran respaldo, pues, digamos. Y hemos venido mejorando todo lo que es el país. Por ejemplo, en Rivas, solo había una subestación. Okay. Y entonces ya se construyó la subestación La Virgen. Está una tercera subestación que ya está finalizada, solo estamos esperando que la distribuidora conecte su circuito a esa subestación. Es la subestación de San Juan del Sur, que va a alimentar lo que es San Juan del Sur. Y ahí miramos las subestaciones, parte de las subestaciones que estamos instalando, ¿no? Creando en todo el territorio. Porque esto también, y hay que decirlo, se están creando en todo el territorio, es decir, no es únicamente en las cabeceras departamentales. Sí, venimos trabajando en lo que es el territorio, estamos llegando a la costa Caribe, okay, que es bastante importante, ¿verdad? Que es una región bastante extensa. Y lo que estamos dando es capacidad para atender crecimiento y oportunidad en el país de desarrollo. En este sentido es, si alguien quiere emprender una inversión fuerte, emprender una empresa grande, una zona franca, va a haber capacidad para que se den en cualquier parte del territorio. En la mayoría, podría decir casi todo el territorio, como tú dices, ¿verdad? De todo el país. Hemos ampliado bastante lo que es el sistema, hemos duplicado la capacidad de la transformación que teníamos en el año 2006. Sí, sí. Eso significa que si quiere venir una zona franca, pues va a tener muchas facilidades. Y como ha sucedido, digamos, por ejemplo, cuando vino la Lala. Ok, claro. No había capacidad para atenderle a la Lala. Pero se hizo la subestación San Benito y se pudo atender. Cuando vino el matadero que está en la carretera de Vieja León, recuerdo el nombre, también se hizo la subestación Villa El Carmen. ¿Su carne? Villa El Carmen. En Cargill también, digamos, que aumentaron la capacidad, están construyendo una subestación, entonces estamos atendiendo porque esto permite el desarrollo del país, ¿verdad? Claro. Al haber infraestructura eléctrica, da la oportunidad
de que empresas se puedan establecer en Nicaragua y con una confiabilidad en el servicio eléctrico, porque las empresas son bastante... Esta es una nueva subestación que se está construyendo en lo que es la subestación central. Ya inició, ya se instalaron... ¿Ese está ubicado en dónde? Ese está ubicado en lo que es por la cercanía de el Jonathan González. Eso es aquí en Managua. Aquí en Managua, ¿verdad? Okay. Por el hospital militar. Esta es una subestación que va a atender toda esta zona donde están los importantes centros comerciales, Price, Smart, todo ese tipo de actividad comercial, los barrios aledaños. El mismo hospital militar va a tener la oportunidad de tener un circuito exclusivo para mejorar su confiabilidad. Y va a interactuar con las otras subestaciones, digamos, Altamira, El Periodista, Azosca. Porque es lo que te decía, cuando hay un fallo en una subestación, las otras subestaciones... Claro, complementan en ese momento. Y ahí ahora, si seguimos con el plan del año 2020, claro. Tenemos la subestación de San Benito. Ok. San Benito, San Benito, estamos instalando un transformador de 40 MVA también. Y hay uno, cuando se instaló Lala, se instaló un transformador provisional de 25 MVA para atender la demanda de Lala. Sí, sí. Porque fue una emergencia, fue algo que se hizo bastante rápido, se hizo una subestación provisional, pero ahora ya viene lo que es la ampliación definitiva, pues ya el transformador de 40 MVA que se va a instalar y esa zona, si observa, en la zona de la carretera norte ha tenido un gran crecimiento de desarrollo, pues hay muchas nuevas empresas que están, claro, que están creciendo en ese sector, pues Managua también está creciendo bastante en ese lado, hay muchas empresas que se han... Y para eso van a contar con esta ampliación de la subestación, pues van a tener garantizado una calidad y el suministro de energía eléctrica, ¿verdad? Otra subestación que estamos en para este año es la subestación Yalí. Esa sí está en Jinotega. Ok. Es una nueva subestación. Esta subestación conformará un anillo con las líneas de transmisión en 138. Las subestaciones eléctricas y el sistema de transmisión eléctrica tiene a construirse de manera anillada. Okay. Con el fin de garantizar la confiabilidad, pues siempre hay fallas por descargas atmosféricas o cualquier otro tipo de evento de la naturaleza, que hay fallas en el sistema de transmisión, pero aún así que hay una falla en una línea de transmisión, al estar anillado, el flujo continúa, no se interrumpe la energía eléctrica. Hay muchas fallas que ocurren en el sistema de transmisión y la gente ni se cuenta, ¿sabes? Porque no hay interrupción del servicio. No hay interrupción del servicio. ¿Por qué? Porque el sistema está anillado. O sea, una de las cosas que hemos fortalecido en lo que es el sistema de transmisión, ya sea en los niveles de 230 kilovoltios, o sea, estamos hablando de 230.000 voltios, 138.000 voltios y 69.000 voltios, es armar un sistema con una configuración anillada, pues, de manera que cuando hay una falla, el servicio continúa. Y falla de energía eléctrica, sea por rayos, descarga atmosférica, por X motivos, a veces los mismos árboles, okay, tocan una línea y eso provoca un cortocircuito que saca de operación esa línea. Pero ni se siente, pues, o sea, la población no siente. No hay afectación en cuanto al servicio, claro. Claro, y eso ha sido una de las cosas que se ha mejorado grandemente en estos últimos 13 años, pues. O sea, el sistema de transmisión ha sido transformado totalmente a lo que teníamos antes. Claro que sí, por uno sin duda alguna más robusto, más estable y que además garantiza el servicio, como usted lo había dicho anteriormente, en todo el territorio nacional. Y continuando con el plan del 2020, tenemos la línea también de San Benito en Los Brasiles. Ok. Es otro anillo, este va a ser el anillo 230 de la ciudad de Managua. O sea, con eso ya cerramos
lo que es el anillo de 230. Tenemos un anillo de 138 mil voltios. Okay. Y por encima de ese anillo de 138 mil voltios tenemos un anillo de 230 mil voltios. Esto significa mejorar también la confiabilidad de lo que es a la ciudad capital de Managua. Ahí está precisamente lo que usted mencionaba, compañero. Y esta parte de las obras que estamos ampliando, la línea también 230 de San Benito, Terrabona. Ok, compañero, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que continuáramos hablando de esas acciones que se han venido haciendo paulatinamente, así como decimos nosotros, bien calladitos, pero que ahora ya son precisamente ejercicios que garantizan el servicio, pero también respaldan la productividad de todo el país, o de por lo menos, bueno, ya usted lo mencionaba, Managua ya estará completando ese anillo que podríamos decir de seguridad energética, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa y al volver quisiera que hablemos de este aspecto. Breve pausa y ya volvemos. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Pues continuamos nuestra conversación que nos ayuda a entender cómo se ha fortalecido y desarrollado el sector energético
nacional, el sector energético nicaragüense. Pues para hablar de este tema tan importante se encuentra con nosotros el compañero Horacio Guerra, quien es director de planificación de Natrel. Compañero, pues usted mencionaba aspectos muy importantes referidos a las subestaciones que están instalándose en varias partes del país, pero también ahí se entraba una explicación bastante importante sobre lo que significa la seguridad energética en Managua, ahora reforzándose en principio la seguridad energética, pero también brindándose un respaldo, ¿no? Una suerte de plan B por cualquier cosa. Sí, actualmente, como te dije yo, en Managua hay lo que es un anillo de 138,000 voltios, ¿verdad? Que se terminó en los años 80. A medida que la demanda va aumentando, sí. Va teniendo mayores requerimientos energéticos. Normalmente lo que se hace es pasar a un nivel superior de tensión, pues entonces en un principio se pasó a 230,000 voltios, hubieron algunas subestaciones y ahora lo que se está haciendo es cerrar otro anillo en 230,000 voltios con la línea San Benito de los Brasiles. Es un proyecto que cuesta alrededor de 5.7 millones, pero que tendrá un fortalecimiento lo que es la confiabilidad en el suministro, lo que es la ciudad y capital, lo que es Managua, ¿verdad? Sí. Este anillo 230 permitirá aumentar la capacidad, lo que es, tengamos nosotros, lo que es capacidad de importar más energía del mercado eléctrico regional. Okay. En el mercado eléctrico regional hemos tenido fuentes, precios muy competitivos, uh-huh, de energía, ¿verdad? Y es una fuente alternativa en caso de que nos fallen una, por ejemplo, internamente haya fallas de algunas centrales eléctricas aquí en Nicaragua, pues esto nos brindará la oportunidad de que podamos ser abastecidos a través del mercado electro regional. Por ejemplo, esto es uno de los beneficios, pues. Claro. Que tiene este proyecto, ¿verdad? Dentro de los otros proyectos que tenemos para este año es la adquisición de lo que se llama un transformador móvil de 30 MVA. Okay. ¿Qué permite ese transformador móvil? Es cuando hay un, por ejemplo, los transformadores a veces sufren daño, a veces se queman y, por ejemplo, y cuando se falla un transformador, estamos hablando de transformadores de potencia, de capacidades de 25 a 40 MVA. O sea, son, por ejemplo, un transformador de potencia abastece a todo el departamento de Estelí, por ejemplo, a la ciudad y departamento de Estelí. ¿Qué pasa cuando ese transformador sufre un daño? Hay que reemplazarlo y eso toma su tiempo. Entonces, en ese caso, lo que pues estamos adquiriendo un transformador móvil más para cuando hay un daño en un transformador existente, se lleve muy rápidamente y se instale. Sí, eso sí. Permite dejar, digamos, si falla, digamos, el caso del transformador de Estelí, en unas horas, pocas horas, ya queda ya operando el sistema, claro. Activado. O sea, significa, imagínate dejar una subestación, esta es la subestación Ticuantepe, la que estamos viendo ahorita, es una ampliación de otro transformador de 75 MVA, es decir, un autotransformador de 230 a 138 kilovoltios. Ese es para el sistema propio de transmisión, no es para distribución, es para el sistema de transmisión. Entonces, lo que te hablaba yo del volviendo a lo que es el tema del transformador móvil, mirate qué pasa si queda Estelí sin energía eléctrica por un día, dos días. O sea, tenés hablando de hospitales, agua potable, el alimento, la refrigeradora. La actividad comercial. Toda la actividad comercial, o sea, es un impacto grande. Entonces, nosotros los que estamos dotándonos de herramientas para facilitar en el caso de que haya un riesgo de ese tipo, de claro, evitarle los riesgos de falta de suministro en la población. Disminuir al máximo, porque puede ocurrir. Es decir, claro, pero estamos preparados. O sea, ante una eventualidad, restablecemos el servicio en horas, pues.
Y ya nos ha pasado, por ejemplo, una vez. Sí, sí. Se dañó el transformador de Bluefield. Entonces, y vaya, que está largo, ¿no? Sí, llevar ese transformador, y como un transformador grande, no tenemos tampoco en todos lados, ¿verdad? Claro. Un transformador te puede costar de 1 a 4 millones de dólares, por ejemplo, un solo transformador de eso. Y llevarlo a Bluefield significa un día, dos días de traslado, claro. De traslado. Entonces, para eso también, por eso a veces estamos construyendo, en el caso de Bluefield, vamos a construir otra nueva subestación, que es un préstamo que estamos gestionando con el BESIN, ¿verdad? Okay. Y esperamos que este año, Dios mediante, se pueda concretar ya. Firmar el préstamo y aumentar la confiabilidad. Entonces ya Bluefield va a contar con dos subestaciones. Entonces, en el caso que se haya un transformador o algo, va a tener siempre la posibilidad de tener, ya no vamos a tener que llevar otro transformador. Bueno, lo vamos a tener que llevar, pero no van a sufrir ¿cómo se llama? Suspensión del servicio, claro. La suspensión de la energía eléctrica, ¿verdad? Y la otra es la línea que estamos finalizando, que es una línea hasta Bilwin. Es una línea de 200 kilómetros, la Ciuna Bilwin. Ok. Ese es un proyecto bastante importante. ¿Qué es lo que está en pantalla? 33 millones de dólares, casi 34 millones de dólares. Claro, es una línea de 200, ha sido una línea bastante compleja. La situación del terreno no es bueno decir. No es tan benevolente como estamos acostumbrados. Claro, ahí hay mucha humedad, claro. Y llueve mucho y eso ha hecho más complejo afectado el proyecto. Pero este año, Dios mediante y con el trabajo que se está haciendo, pues llegar a Bluefield, lo que también incluye una conexión al cable arco de fibra óptica que viene de América del Norte, lo que es la parte de comunicaciones, ¿verdad? Entonces, okay. Eso nos va a brindar la oportunidad de acceso, sí, sí, y de respaldo a lo que es el sistema de comunicaciones, pues, porque también en lo que es la infraestructura de las líneas de transmisión, el último hilo, claro, que vaya, lleva fibra óptica. Okay. Entonces, las redes de Enatel están construidas y es para suministrar el servicio, digamos, de banda ancha, internet. Y en el caso de que nosotros antes, digamos, por ejemplo, de internet dependíamos de Costa Rica y era inalámbrico. Ok. El servicio aquí era pésimo. Después nosotros, Enatel se conectó a lo que es el cable arco, en Bluefield. Después se conectó también a lo que es la red centroamericana de lo que es Redca. Sí. Y esta sería nuestra cuarta conexión ya internacional. Porque tenemos otra también con el ICE, por el lado de Peña Blanca. Entonces, también hasta eso nos da una confiabilidad en lo que es la conexión de servicio de comunicaciones, porque eso afecta a todo el país. Pues un fallo de internet ahora en estos tiempos, pues es similar y comparable. Entonces, ¿no? Esos son parte de los aspectos que contemplan 150 millones de dólares para este año. Ya es casi la mayoría están finalizados y lo que hace falta por finalizar es poco. Y además de eso, tenemos otros proyectos que también venimos. Claro, dentro de esa dinámica, antes de entrar en esa parte de estos otros proyectos que vienen a desarrollarse, quisiera consultarle la importancia y relevancia que va a tener precisamente la interconexión hacia Bilwi, es decir, Costa Caribe Norte, esos 200 kilómetros de cableado, de red. ¿Qué es lo que va a garantizar y qué va a significar a nivel estratégico dentro de la cobertura nacional? Pues eso significa que ya Bilwi será abastecido de energía eléctrica a través de lo que es el sistema interconectado nacional. Ok. Actualmente Bilwi está abastecido por lo que son unas centrales de motores de combustión interna que consumen búnker y tienen un elevado costo. Ese costo, pues, lo asume nuestro gobierno, ¿verdad? Y
y ha impactado lo que es este, o sea, tiene un fuerte componente, ¿verdad? Al conectar nosotros, la energía ya que van a comprar la distribuidora, que es la DOSA, sí, sí, va a bajar totalmente. O sea, te estamos hablando de que el costo de la energía se va a ser 3 veces menos lo que cuesta ahorita. Ahorita es un costo bastante fuerte, que el gobierno estuvo subsidiando por muchos años y impacta, pues, o sea, ese costo es claro, claro, fuerte, acumulado. Y ahí está precisamente cuando se dice restitución de derechos, eso también, inclusión en todas las formas posibles, ¿no? Claro, para lograr el desarrollo. Sí, porque creo que ese ya es el Bill Will sería como el último eslabón en el país que no está en lo que es casi de la población bastante significativa, ¿sí?, que no está conectado a lo que es el Sistema Nacional de Transmisión. Ya con esto quedaría interconectado. Ya quería interconectado y también parte de eso, también finalizamos la línea que va de distribución de, ¿sí?, Bilwi hasta Huaslala. O sea, ya pondríamos en servicio esa importante línea para que la gente de aunque hay una parte que está en línea, pero por problemas también técnicos que hay por el mismo sistema, pues aislado, no se puede alimentar hasta Huaslala, pero ya con esto, con esta interconexión, quedamos totalmente conectados hasta Huaslala. Claro que sí, compañero. ¿Qué otros proyectos estarán desarrollándose? Bueno, usted mencionaba algunos que ya están concluidos y otros que están en fase de desarrollo. ¿Cuáles son esos? Y si nos puede decir más o menos la ubicación donde están desarrollándose. Bueno, como parte de la estrategia del país, de desarrollar lo que es los proyectos hidroeléctricos y expandir lo que es el sistema de transmisión, estamos construyendo 2 grandes líneas de transmisión en 230.000 voltios que va de la San Benito a la ciudad de a la subestación de Huaco y de San Benito a Terrabona. Eso es parte de lo que es el crecimiento de la red de 230, que poco a poco la vamos ampliando a lo que es el interior del país. Ese parte de la línea que se está construyendo, ¿verdad? Y que va a permitir que en el futuro, cuando tengamos un sistema de transmisión más robusto, 230, permitir el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos que tenemos en la cuenca del río Grande de Matagalpa, que son aproximadamente, tienen potencial de alrededor de 600 megavatios, ¿verdad? Ok. Que es una fuente importante y que esperamos algún día y cuando estemos fortalecidos y lograr construir esos proyectos, porque tendrían un gran impacto en lo que es la matriz de generación del país y en los costos de generación. Claro, porque bueno, sería un número, es un número bastante significativo en referencia al consumo, ¿no? Claro, 600 megavatios, estamos hablando de lo que tenemos ahorita instalado, más o menos. Bueno, ahorita de la demanda. Instalado tenemos más de 1000 megavatios. Claro que sí, compañero. Pues dentro de esa dinámica, ¿qué otros proyectos no estarán? Y si nos regala, por favor, la ubicación para entender y con nuestra audiencia pueda más o menos conocer, porque de repente ya hay un avance importante en todo el país. Pero tenemos que hacer una pausa y al volver quisiera que nos explicara precisamente dónde van a estar ubicados estos nuevos proyectos. Ya mencionaba pues uno ahora mismo, y conocer dónde van a estar los demás. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Seguimos hablando.
Constitución Política de la República de Nicaragua. Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas. Reforma Agraria. Artículo 106. La reforma agraria es instrumento fundamental para la democratización de la propiedad y la justa distribución de la tierra, y es un medio que constituye parte esencial para la promoción y estrategia global de la reconstrucción ecológica y el desarrollo económico sostenible del país. Al toser o estornudar, cubrite la boca con el antebrazo o con un pañuelo, preferiblemente desechable. Y siempre, siempre lavate las manos. Así evitamos enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero Horacio Guerra, director de planificación de Natrel. Compañero, pues entender, ¿no?, las dimensiones del trabajo, una meta bastante alcanzable, ¿no?, podríamos decir, para este año, pero también que ha implicado un esfuerzo muy importante. ¿Cuál es la programación y cuál es la proyección de encontrar la electrificación en este año 2020 para nuestro pueblo? Bueno, la meta para este año es alcanzar el 98.442% de cobertura del país, ¿verdad? Eso significa más de 6 punto y algo millones de habitantes con energía eléctrica en todo el país, ¿verdad? Que de unos 6 y algo que somos también. Ahorita, según datos de INIDE, andamos por 6.465. Claro. Para el año 2020, ¿verdad? Eso ha sido, como te dije, un gran esfuerzo, y este año especialmente, que ha sido algo peculiar, pues las labores no se han interrumpido, ¿verdad? Seguimos electrificando Nicaragua y esperamos, yo creo que optimísticamente, fácilmente llegamos a la meta.
Y precisamente en los lugares en los que no se va a llegar a través de, por realidades geográficas, por distancia entre un lugar y otro, a partir de energía como la conocemos de forma convencional, se va a hacer a través de un medio alternativo, ¿no? Los paneles solares, ahí incluyendo nuevas tecnologías y nuevos medios, ¿no?, de generación de energía eléctrica. Pero también un desarrollo sostenible, ¿no?, con la madre naturaleza. ¿Cómo se va avanzando en ese sentido hasta este momento? Bueno, para este año ya estamos iniciando lo que es un proyecto de electrificación en la zona más alejada y que es difícil y costoso económicamente llegar, digamos, en el caso de la zona del Caribe, la región Costa Caribe Norte, Costa Caribe Sur, lo que es el río San Juan. La extensión territorial en la zona del Caribe, estos son los paneles que ya están viniendo, que ya entraron al país y que ya estamos trabajando en ello. Okay. Estamos trabajando en el río San Juan con 1.500 paneles solares. ¿Sí? Y la meta para este año es llegar en lo que es toda la costa Caribe, río San Juan, a 4.200 paneles, sistemas fotovoltaicos domiciliares. También se piensan alimentar, digamos, lo que son los centros de salud, escuelas, donde la infraestructura de transmisión y las redes de distribución por la dispersión que hay de la población, por lo lejano que es del territorio, pues lo que es la costa Caribe, o sea, si aquí en el Pacífico hablamos de no sé cuántos kilómetros para llegar a una comunidad, pues ahí vamos a hablar de comunidades decenas bastante dispersas, sí, claro, ubicadas. Esta es la parte que se trasladaron 1530 sistemas solares a lo que es el río San Juan y ya estamos iniciando con las bases donde se van a instalar dichos paneles. ¿Son en los hogares? Hogares, como te dije yo, escuelas, okay, centros de salud y lugares comunitarios, pues, para que la población pueda reunirse y tener acceso a la energía eléctrica. Esto se está buscando el mecanismo para lo que es la parte. Bueno, estos son los lugares donde se están haciendo las bodegas para este año. Instalación de 4.200, ¿verdad? Okay. Ya arrancamos con 1.500, la meta es llegar a 4.200 este año y el año que viene completar los 10.522 sistemas fotovoltaicos en lo que es la costa Caribe y río San Juan. Como te decía yo, este proyecto tiene un costo de $33 millones. O sea, si miras el costo por vivienda es altísimo, pero es la única manera que se le puede restituir el derecho a la energía eléctrica a la población de la costa Caribe por ser tan dispersa, estar en vivir en las márgenes de las riberas de los ríos, donde no hay acceso a carreteras ni caminos. Sí, una realidad geográfica bien compleja. Y sin duda extensión territorial bastante grande, pues la costa, claro, Caribe es extensa, extensa. Sin duda alguna, 52% del territorio ve usted nada más ahí. Ahí en esas tres, las dos regiones y Río San Juan. Claro que sí. Compañero, pues lo que vemos en pantalla es precisamente la recepción, ¿no? Eso viene del desembarque. Esos son los almacenes de Enatrel, okay, pero ya se trasladaron a las bodegas que se están poniendo en Río San Juan y lo que es en la costa Caribe Sur también. Compañero, pues conocer un poquito, ¿no?, el avance en cuanto a fibra también y ese otro aspecto que va de la mano, si bien es cierto, se avanza en cobertura eléctrica en todo el país y se restituye este derecho de las formas que sea para que nuestro pueblo tenga. Ahí estamos viendo los paneles, pero también hemos visto la electrificación. Dentro de esa dinámica le consulto a partir de la realidad de la fibra. Usted mencionaba
que ya tenemos conexión hacia otros puntos de cableado regional. ¿Cómo avanzamos al interno en cuanto a la cobertura y el avance de establecimiento para la fibra? Bueno, se está trabajando en, no recuerdo si son 91 municipios, lo que la meta de llegar con la, lo que es la banda ancha, fibra óptica con banda ancha, y se priorizan, digamos, los centros de salud, los colegios, a lo que hay aulas tecnológicas que se abastecen con computadoras, lugares donde puedan tener acceso los alumnos a internet, y verdad, y eso permite y más en la coyuntura actual, verdad, que ahora es difícil estarse reuniendo, ahora se hace mucho de manera virtual, verdad. Entonces, claro, con esta herramienta facilita mucho lo que es la comunicación, y también para los estudiantes, pues les ayuda en la preparación de su educación, pues a través de ahí miramos en el INTA, ¿verdad? Para los agricultores, para los pequeños. Se hacen, una realidad posible gracias a esa cobertura, ¿no? Se hacen seminarios, se le da el apoyo a través de este sistema de comunicaciones, ¿verdad? Ahí está la gente del INTA capacitando es algo positivo, pues, para el desarrollo de los campesinos, para mejorar la productividad de los cultivos y el mejoramiento. Y el aprovechamiento también de las tecnologías. Compañero, pues de mi parte por ahora no tengo más preguntas que hacerle. Sin embargo, si usted quisiera compartir algún mensaje con nuestra audiencia a partir de todo este esfuerzo que ha venido describiendo, ¿no?, dentro de este año 2020, pero también que se acumula al camino y andado desde el año 2007 para acá, pues tiene las cámaras del canal parlamentario y ahí sí un minuto para hablar con nuestra audiencia. Claro, lo que le iba a decir es que seguimos trabajando, ¿verdad? Estamos buscando nuevos financiamientos. Estamos hablando de un proyecto de lo que es en la costa Caribe Sur, la subestación El Tortuguero, que este año se firma el convenio de préstamo con el OFID. Es un proyecto de 20.5 millones y va a crear un polo de desarrollo, pues, en esa región. Inclusive y llevar también la energía eléctrica a la Cruz de Río Grande. Ahí había contemplado hacerse un hospital, no se había podido hacer porque falta energía eléctrica, pero ya una vez que esté la energía eléctrica, pues se podrá hacer ese hospital regional ahí en la Cruz de Río Grande, y que no detenemos, pues esto sigue adelante, seguimos trabajando por el desarrollo y el bienestar del pueblo de Nicaragua. Claro que sí, compañero. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por transmitir todo este mensaje e información con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hermano. Y a usted que está en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Marcy, y les esperamos en una nueva edición.